Sí, muy buenas tardes, buenas tardes. Día. Buenos días, buenos días, 11 de la mañana. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, Judith, buenos días a todos. Vamos a conectarnos también por el Instagram. Tenemos acá el Instagram. Entonces vamos a estar. Juliana, buenos días. Buenos días a todos. Hoy tenemos mucha información que decirles. Vamos a estar conectados en Instagram para aquellos que, bueno, me dan ciertas excusas que no puedo estar en el Zoom. Entonces, bueno, tenemos el Instagram que si andan en su carro, están en una cola o están en cualquier sitio, también se pueden conectar. Eh, hoy tenemos mucho que hablar, hay mucha información. Me gustaría que a aquellas personas que están presentes hoy le hagan llegar esta información a los, sus compañeros, porque tenemos un canal regular de información que es la página Next Level Agent. Hoy vamos a hablar de esa página de WhatsApp y lo importante de, de estar conectado con ellas. Eh, a los amigos que están hoy por el Zoom pueden hacerme sus... Yo voy a dejar los micrófonos abiertos. Eso que significa que pueden perfectamente hacer sus preguntas y cualquier interrogante. Cuando tuve en las entrevistas con ustedes, vamos a ver, ya son las 11:1. Vamos a esperar un minuto más. Y vamos, ver, aquí estamos conectados por Instagram a través de nuestra red agentrust.reality. Y estamos conectados también con nuestra página uh, por Zoom. Ya yo les envié el enlace a todos nuestros compañeros. Agentes, y aquí tenemos. Vamos a ver. Normalmente las voy a grabar estas, estas, estas participaciones porque me interesa que ustedes vayan aprendiendo mucho de esto. Fíjense bien algo, ¿no? eh, Cuando muchos de los que están acá eh, en las entrevistas, yo les comentaba que vamos a tener de entrenamientos tres días, siempre va a haber tres días: martes, miércoles o jueves, o tres días en la semana. Pero los lunes y viernes hay una figura que se llama contacto con el manager. La figura contacto con el manager. Voy a poner un mute. Los voy a poner mute a todos, pero les voy a dar la libertad de que pueden quitar su micrófono. Eso es para aquellos que no se han familiarizado con la plataforma, que a veces ingresan a la plataforma con el micrófono abierto y se oye todo. Es importante practicar porque el futuro, señores, es este las videoconferencias. Entonces, muchas veces cometemos el error de que entramos a la conferencia con el micrófono abierto y entonces se oye todo. Entonces, hoy hay un mute de todos, pero pueden desconectar su micrófono, hacen su pregunta y cierran su micrófono. Eso es parte del entrenamiento, eso es parte también de ser reactor, porque en la medida que dominamos la plataforma de Zoom, en esa medida, pues, nos va a tocar entrevistas con un cliente y el cliente va a ver que nosotros somos profesionales. Manejando una herramienta de trabajo como es el Zoom o el Instagram, por aquí. Entonces, eh, todo esto es ganar. Todo este proceso de aprendizaje es ganar y ganar. Eh, traten de verlo así, no de otra manera. Eh, como les sigue comentando, eh, los contactos con el manager. Hay, hay alguien que me pregunta, Google, oh, que lo haces muy rápido, lo convocaste de una hora para dos. Sí, bueno, porque así se llama. Siempre va a ser lunes y viernes. Yo voy a poder conectar con ustedes porque me hacen muchas preguntas, veo que la respuesta a esas preguntas le serviría a todos los agentes. Entonces, tratar de que la, la respuesta que yo le doy a un agente sea para todos es algo importantísimo. El contacto con el manager es así, es informal, estoy aquí, puedo estar en una playa, puedo estar en el campo y de repente me conecto y les hago la respuesta. Los que se conectan, bienvenidos son porque van a aclarar dudas, ¿no? Entonces... Hoy vamos a tener muchas. Hoy es un día de preguntas. Hoy no quise hablar de un tema en específico. Quiero indagar sobre algunas dudas, por más sencilla que sea. Mire, eh, no deje que la esclavitud moderna se apodere de ustedes. ¿Qué es la esclavitud moderna? Bueno, la esclavi Hay una forma de esclavitud socialmente aceptada. ¿Cuál es esa forma de esclavitud? O sea, ¿yo soy esclavo? De la sociedad moderna es esclava de sí misma. Y esa forma de esclavitud socialmente aceptada es el que dirán. Entonces, Golver, a veces me provoca hacer tal pregunta, pero ¿qué dirán si yo hago una pregunta y es muy tonta? ¿O qué dirán si yo hago una pregunta que, que verdaderamente es obvia? No, no se preocupe por eso. Haga la pregunta. No hay preguntas tontas, no hay preguntas. Todos son preguntas, son dudas. Y no todos tenemos el mismo nivel de aprendizaje. El tema es que queremos copiarnos en el examen de la vida y lo más triste es que todos tenemos un examen distinto en la vida. En consecuencia, pretender que vamos a imitar a otra conducta, a otra forma de vida, definitivamente estamos copiándonos de un examen totalmente distinto. Así que, bueno, bienvenidos a los que están, eh, tanto por Instagram como por, por Zoom, me contenta que estén aquí. Y hoy vamos a hablar de muchas cosas. Ya pasado cinco minutos después de las once, eh, les repito, en cualquier momento me hacen una pregunta, me pueden escribir o pueden desconectar su micrófono y conversar. Eh, lo primero que le tengo que decir es indispensable. Ya es eh, y esto se va a hacer obligatorio. A mí no me gusta mucho la parte obligatoria, pero o mandatorio suena, como dicen los americanos. Pero es Mandatorio que todos los agentes estén suscritos al canal de YouTube. El canal de YouTube es sencillo: Agent Trust Realty. Eh, ¿Por qué quiero que esto sea mandatorio? Agent Trust Realty. Porque, señores, ya ahí tenemos aproximadamente casi 100 horas, óigase bien: 100 horas de training. Entonces, muchas veces me llega alguien y me dice: Goldberg, yo necesito que me expliques hacer una oferta. Bueno, ok. Eh, no has venido a la clase porque no tienes tiempo por mis razones, ve la clase de la oferta y yo voy y te explico las dudas que tengas sobre eso, lo que no entendiste ahí porque no es fácil decirte por teléfono un sábado, un domingo o un lunes explicarte dos horas de lo que significa llenar una oferta y sus consecuencias entonces todo agente, todo miembro de Agent Trust debe estar inscrito o suscrito mejor dicho en el canal de YouTube de Agent Trust y no menos importante es el Instagram. El Instagram también es algo que solicitamos que se inscriban eh, para estar en contacto, para que vean cómo funcionamos. Y yo quiero que, que ustedes estén muy conscientes de eso. Porque no haya excusas para decir que yo no fui a esa clase, que yo no tengo esa clase. No existe ya. Porque, les repito, para mí va a ser mucho más fácil aclarar las dudas de un examen, de una clase que ustedes ya han visto. Aclarado el punto del YouTube, eh, seguimos con el Instagram. El Instagram es agenttrust.realty. Allí también pueden tener acceso. Algunas clases se van a dar en Instagram Live. Esas quedan grabadas vía Zoom y van al canal de YouTube. Y otras quedan en Live, simplemente las está viendo por. Eh, Gobler, me gustaría saber un poco más en cuanto a las zonificaciones y las siglas del MLS. Ok, ya vamos a hablar de las siglas del MLS. Eh, las zonificaciones. Ahorita me haces la pregunta por micrófono abierto para que entendés más lo de la zonificación. Pero todos bienvenidos. Tengo, hay muchas personas que se están incorporando. Daimara desde Miami. Daimara, te felicito. Daimara, al igual que otros agentes de Miami, hay gente que está creyendo en, en nuestro modelo de, de llevar el negocio de real estate. Y, y aunque no, está, no tiene la presencia física de, de las oficinas ni nada de esto, ella está desde Miami. Muy atenta, al igual que otras personas, y eso me gusta mucho. ¿no? Igualmente, nosotros estamos inscritos en la Asociación de Miami, eh, en lo que es la zona de Miami-Day, el condado de Broward, y, y buenísimo. Lo importante, y ella muestra, al igual que otras compañeras de Miami, que sí se puede desde Miami. Eh, vamos a hablar también del 4 de marzo, antes de comenzar, el 4 de mayo, perdón, 4 de mayo, 2 p.m. Es una reunión mandatoria. Es obligatorio asistir. En el caso de los de Miami me pueden llamar y yo puedo coordinar con ellos y, eh, para, para sostener la reunión con ellos, pero los de aquí de Orlando es mandatorio. ¿Por qué? Porque allí se va a hacer eh, primero la presentación, la aclaratoria del tema contractual de la relación laboral, eh, la presentación de todo nuestro equipo de trabajo, todo el equipo de trabajo, eh, desde el Transaction Coordinator. Eh, el, el, mejorar el tema de los préstamos, el tema de los créditos, todo se va a hacer esa, ese día. Y sobre todo la parte contractual. Hay muchas preguntas sobre la materia contractual. Bueno, vamos, allá, vamos a trabajar también ese día ahí. Va a estar su broker y mi persona, voy a estar uno, una hora y pico, porque ese día tengo clase en la tarde con la escuela de real estate. Pero sí, voy a estar allí y van a estar todas las alianzas con las empresas con las que estamos trabajando para hacer mejor su, su estadía con nosotros. ¿Y qué otra cosa podemos hablar? Bueno, podemos hablar de. Eh, hoy también quiero aclarar mucho sobre todo de esas alianzas. Entonces, ¿cuándo es? Es el martes a las 4 de mayo a las 2 de la tarde. Y va a incluir un almuerzo, o sea que trate de no se vaya almorzado. Váyase. Hay un almuerzo a las 2 de la tarde y seguidamente hay la, las palabras del broker y la presentación del broker y todo lo que tenga que ver. Con la bienvenida e incorporación a los nuevos agentes. Quiero que me apoyen con algo. Yo les he enviado personalmente, personalmente, o mejor dicho, directamente, a cada uno de ustedes la invitación. Aquellos agentes que por razones técnicas no les he llegado la invitación, que estén en, en inscritos con nosotros desde diciembre, desde diciembre de 2020. Hasta la fecha, es decir, los últimos cinco meses, eh, por favor me hacen llegar eh, para, para, para hacer, me hacen la observación si no les llegó la invitación. Si no les llegó la invitación, para hacérselas llegar por el medio de WhatsApp, que es que las estoy enviando. Puede que se me haya pasado uno o dos, pero si alguno de ustedes no le ha llegado y usted forma parte de, de Agent Trust desde el mes de diciembre para acá, debe estar ahí presente en esa reunión. Eh, ahora sí, ahora sí podemos dar inicio a este contacto con el manager donde ustedes van a poder hacerme sus preguntas, cómo les ha ido la semana, cómo se está manejando el tema de las ofertas. Tenemos que reforzar muchísimo en, estas, en estos tiempos el tema de... de no se están con, eh, concretando muchas ofertas, las ofertas las están rechazando, siento que no las estoy haciendo bien, me siento un poco frustrado, me siento un poco inseguro porque algo estoy haciendo mal yo y resulta que no es así. No sé, no sé, el mercado está en una situación atípica. Yo he tenido la oportunidad de hablar con los top producers más importantes, tanto de Miami como de Orlando. Estoy hablando de gente que tiene 15 y 20 años en el negocio de real estate. Eh, son gente que son, como les dije, los más famosos en este mercado y todos tienen el mismo nivel de inseguridad o el mismo nivel de, no me gusta usar la palabra preocupación, pero lo tiene, porque se sienten a veces que no están ganando las ofertas. Entonces, no, si usted se compara con estas personas que tienen 15, 20 años en la industria y que son considerados exitosos y los ve que todavía están, se sienten inseguros, se sienten culpables de por qué no logran una oferta, pues no lo hagan porque nosotros estamos comenzando. Y estamos viendo eh, la punta del iceberg. Todo esto es un proceso que va a ir cambiando. El mercado va a volver a sus condiciones, entre comillas, normales. Pero todo esto es, for, va a formar parte de su experiencia. En algún momento les quedará simplemente contar: wow, me recuerdo en el año 2021, cuando tenía que presentar 10 ofertas y cuando las casas, las resales, aumentaban un 10 o 15% sobre el valor, for, sobre el purchase price. Y va a formar parte de nuestra historia, así como en el 2008, cuando la burbuja inmobiliaria, eh, todos los que participaron allí este, la cuentan hoy día como una anécdota más. Eso es lo que va a ocurrir. Por otro lado, hay mucha gente que ha tenido éxito en esta temporada y ha logrado colocar muchas operaciones. Recuerden que en tiempos de crisis, mientras unos lloran, otros fabrican y venden pañuelos en consecuencia sea usted uno de esas personas que está fabricando y vendiendo pañuelos porque hoy es una temporada más que de crisis es de un movimiento cíclico de las condiciones del mercado y esto ocurre en todos los aspectos de la vida no solo en el mercado inmobiliario incluye en todos los mercados de la vida en todas las etapas de la vida situaciones atípicas de, 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 de la realidad de, de la realidad comercial o de la realidad del mercado que por múltiples factores Influyen allí. Así que no se sientan en ningún momento mal, más bien siéntanse contentos de que están experimentando o están comenzando la industria de real estate en uno de los mercados más atípicos que la historia norteamericana ha tenido. Así que siéntanse orgullosos de estar en este momento presente. Recuerden que la clave del éxito de su vida y de su profesión como agente de real estate es vivir y disfrutar el presente. El, el pasado nos asocia a la culpa y el futuro nos asocia a la preocupación. Entonces no quiero que nos sintamos culpables por hechos del pasado ni preocupados por hechos futuros. Así que dando introducción, pues cualquier pregunta. Me hicieron una pregunta sobre el MLS y sobre, si me la pueden hacer a micrófono abierto, porque no entiendo lo de la zonificación y las siglas del MLS. Okay, bueno, en mi caso como... Cuál persona en esto. Buenísimo, eh, todos somos nuevos. de que, ¿cómo se llama? Eh, aparece en el MLS zonificaciones con X y zonificaciones creo que A1. Entonces, ah, ok. De las sonificaciones. Y con respecto, eh, y si hay algún tipo de prohibición, indicación expresa. Entiendo de que las que son en zonas inundaciones, como que se puede pedir un seguro adicional para la protección de la casa. Y con respecto a lo de las siglas, me refería, cuando uno va a buscar una propiedad en el MLS, eh, sabemos que muchas inician por O, supongo, ¿verdad? Que esas son las propiedades ventas venta regular. Las S, eh, estoy imaginando que son short time. Y hoy justamente estaba chequeando una que me aparecía como A. Desconozco qué significa esa A que inicia junto con los números siguientes para ver la propiedad. Ok la primera lo que tiene que ver con la primera pregunta tendría que voy a ver si puedo compartir la pantalla para entendértelo de las otras siglas pero la, la pregunta de las inundaciones es muy importante eh, si fueron a la clase anterior ahí está sobre todo lo que tiene que ver aspectos básicos del mls ahí yo les comenté que existía una una de tantas aplicaciones que es la aplicación del flop que es la, la aplicación de inundaciones y el código de inundaciones eh, es vital cuando comenzamos ahorita para, para no llenarnos de tanta información, pero sí la elemental, es que cuando vemos que la zonificación es X, quiere decir que en los últimos 500 años, fíjense bien los números, 500 años no ha habido una, un, un reporte de inundación en esa zona. Entonces obviamente que una compañía aseguradora puede considerar que esa, esa zona no es de riesgo de inundación. Ahora bien, cuando usted se va, y ahí está la tarea de hoy, Usted abre su MLS en el dashboard inicial, a, le va a aparecer Flop, eh, el, el, la aplicación se llama Flop y tiene un paraguas, ¿ok? Usted se va a meter allí y ahí hay, y usted va a crear, como todas las aplicaciones del de MLS, usted debe crear su usuario, debe crear normalmente trate de que el usuario y la clave sea la misma del MLS para que no genere tantas claves distintas porque en el MLE esto se va a conseguir que puede haber 20 20 aplicaciones o más. En consecuencia, usted la tiene allí y ahí le va a dar una explicación detallada que lo podemos hacer se llevaría toda una clase completa de cuáles son los códigos de inundaciones de cada uno. Entonces tienes AE, XGS, una serie de siglas que te van a especificar, te dice, bueno, el código AE significa que en los últimos 100 años hubo tantas inundaciones que esta zona es altamente indudable. Entonces, esos códigos que son muchos los va a tomar la compañía aseguradora y la compañía aseguradora tiene un sistema que es un sistema ya lo hace un sistema computarizado y ese sistema dice ah código AE en consecuencia el valor de la prima por asegurar tu propiedad allí se incrementa un 40% eso lo da un sistema ni siquiera es un ser humano es como cuando tú calculas para aplicar un préstamo FHA o VA eso no es un ser humano no es una persona que tú dices, no, son una serie de algoritmos, de elementos que le ponen al sistema y el sistema toma la decisión. Por eso es que decir que usted dice, oye, ¿por qué este prestamista no me, no me ayudó con esto, no me ayudó con aquello? No, porque el sistema es así. En materia de los códigos de inundación, y es muy importante tu pregunta, en materia de los códigos de inundación está pasando esto, y fíjense lo que les puede pasar, miren ¿eh? qué interesante. Les está pasando que puede ocurrir que una propiedad que tenía un código de inundación AE, eh, y, y representaba para una empresa de seguro un incremento en la póliza de un 30%, un 40% o hasta más, hasta un 100% dependiendo. Esa, esa, son, esa sonificación que la maneja FEMA, que es la institución que se encarga de regular esto, esa sonificación no fue cambiada y resulta que esa, ese terreno en un momento dado no habían los rotation pounds, ¿saben lo que son los rotation pounds?, los Retention ponds son esos lagos que nosotros decimos: mira, un laguito, que aquí en Orlando sí hay lago. No, son estanques, estanques de retención de agua de lluvia. Entonces, esa comunidad que en un momento determinado fue una zona de inundación o inundable, mejor dicho, esa comunidad de tantas retenciones, sistemas de drenaje, casas que han construido alrededor, situaciones estas, ya su código de zonificación cambió. Y ya no es una zona potencialmente inundable, sino que es una zona que podría considerarse zona X. Pero si no se hace el ajuste en el sistema, el seguro inmediatamente va a seguir, el sistema de seguros va a seguir cobrándote el monto de la póliza en base a E. Entonces tú tienes que hacerle entender al seguro a través del de código de inundación, decirle, mire, el código de inundación de esta propiedad cambió. En consecuencia, hágase los ajustes pertinentes porque no se amerita que mi cliente pague un 60, un 50% más, por ese, porque ese código ya no existe. Entonces es posible que, que se haya actualizado en el sistema de FEMA, FEMA y no se haya actualizado en el sistema de la empresa de seguro. Y eso tiene que llevarse, una, ese es un trabajo de nosotros como Realtor en el sentido de que informamos a nuestro cliente. Otra cosa es, si usted ve que el código, en un, todo código, y está, aquí está la tarea de investigación, Distinto a X debe despertar en usted una alarma. En su cerebro debe activarse un código rojo. Si no es X, oye, que Goldberg me dijo a X, olvídense de Goldberg, váyanse el hecho. El hecho es, si el código no es X, ahí se acuerdan de mí. Inmediatamente una alarma. Espérate, vamos a irnos a ver qué código es. AE, ok. ¿Qué significa A? E? Me voy a mi aplicación con mi nombre, con mi código. Y en la aplicación le va a decir: Bienvenida Adriana, bienvenida Yusef, usted ha ingresado a la aplicación de FEMA, vamos a ver qué código quiere. Quiero verificar, ahí le va a decir cuántos años no ha habido inundación. De hecho, hay un mapa interesantísimo que usted va a ver zonas de donde está construida su casa. Si está de un color, es una zona que se inundó en los últimos 100 años. Si está de otro color, es una zona que se inundó en los últimos 500 años. Imagínense los, 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 los elementos con los que trabajan ellos pero usted debe empoderarse de esa información. Entonces, la primera negociación es la alerta. La alerta en cuanto a que si el código es distinto a X, porque qué ha pasado. Fíjense lo que ha pasado. Y por eso es lo importante de tu pregunta y lo importante de, esta, de estos contactos con el manager. Ha pasado desde que tú emocionada llevas todo el proceso, pero nunca te fijaste en la fulana X, el código. Y resulta que era un código AE, que es el que más recuerdo. Cuando viste el código, AI, la aseguradora le dice a ella, ya había firmado, todo se negoció. Ah, bueno, su póliza de seguros de la casa, en lugar de ser entre 500 y 700 dólares anuales, que es una cantidad interesante. Ah, bueno, su póliza de seguros va a ser de 2,500 dólares. Si usted divide eso entre 12 meses, puede representar 200, 300 dólares adicionales al pago del mortgage. Y eso es un capital exorbitante. Se dan cuenta. Igualito a los efectos de calcular de calcular el, lo que se llama el, 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 el harrier tor ¿Se acuerdan? El Total Obligation Ratio y el, el Housing Expense Ratio, que son los valores que me van a permitir a mí endeudarme. Entonces, si tú dices, Oye, ¿por qué mi cliente no califica para este préstamo de esta casa? Bueno, cuando hacen el cálculo del seguro y todo lo que va a implicar, le dicen, mira, solamente se te van a ir 300 dólares en seguro. ¿Por qué? bueno, porque tu casa tiene una zonificación tal. Y entonces cómo queda usted como realtor? El cliente no tiene no sabe. Y entonces usted como realtor queda, ah, bueno, mira, Ay, sí, se me pasó. Bueno, normalmente realtor le puede invitar otra excusa, pero la verdad es que a usted se le pasó. Y allí viene cuando a mí me llama un agente y me dice, "Gol, mi negocio va a terminar mal o no, 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 tu negocio no terminó mal, tu negocio empezó mal." Porque el primer momento cuando usted tiene el MLS ahí, está empezando, ¿verdad? Es lo primero que usted abre. ¿Qué es lo primero que voy a ver? Que son códigos código de sonificación, de inundación tiene. Inmediatamente, si tiene algo, ya yo tengo. Igualito ocurre con la, el HOA Disclosure, que es lo primero que yo voy a ver. Me, me llama la atención que mucha gente lo primero que le digo, vistes ya si tiene el, el, el adjunto del Disclosure del HOA. Ah, no, no lo he visto. Bueno, pero si ya tienes una semana trabajando ese expediente, ese deal, y todavía no has visto ni el, ni el código de inundación, ni has visto el, las condiciones restrictivas del hecho E, ¿qué quiere decir esto? Que si dice el hecho E es que no permite mascotas super, de, de peso de más de 20 libras y el señor tiene un pastor alemán que pesa 100 libras, ¿se va a caer el negocio o vas a mandar que maten al perro o que lo boten? No lo van a hacer. La mascota forma parte de la familia. Entonces perdiste el negocio. No, Golbe, esto me terminó mal. Yo le digo, no me digas que te terminó mal el negocio. El negocio comenzó mal porque nosotros inobservamos algo que se les he dicho literalmente. Y es repetitivo, sí, es repetitivo porque la repetición es la, es la madre del, del proceso de aprendizaje. Y muchos de ustedes están incorporándose, muchos son nuevos, otros ya tienen más tiempo. Y a los que tienen más tiempo se les refuerza el conocimiento. Y a los nuevos se les informa inicialmente de la importancia. Ah, Golbe, resulta que la casa. El seguro es una locura porque el seguro está pidiéndome 2.500 locos. Son unos locos. No, el seguro no es loco. Es un sistema que estableció que como el código de inundación es distinto al que ellos aceptan como X, entonces hay un alto riesgo de inundación y ellos van a cobrar más. No es un seguro malo ni un seguro bueno. Es un seguro que hace sus cobros en base a esa realidad. Entonces, es importante que, que estemos bien claros en esa información porque eh, de nada vale que nosotros hagamos todo un proceso de venta sin haber verificado cuáles son las normas restrictivas del HOA y cuáles son los códigos de inundación y todo lo que tiene. Y hay otra característica importantísima eh, eh, ¿Cómo se llama? ¿Quién me está haciendo la pregunta. Disculpe, que estoy aquí. Sí. ¿Pero? Sí. Ok. No, no, Entonces fíjate, algo importantísimo. Eh, el, hay algo que llaman el capitalization rate, que es, una, que es un cobro que te hacen las asociaciones por formar parte de ellos. Les dan otros nombres, o, o cuota de iniciación, o cuota de capitalización, como ellos tú lo quieras llamar. Pero al final, tú sabes qué es, que para tú ser miembro del HOA, si esa comunidad tiene un HOA, para tú ser miembro de ese HOA, la comunidad te dice: ah, Ok, muy bien, primero le vamos a, a cobrar un fee para investigarle su background. Si usted es una persona honorable, ahí si la asociación lo quiere. Y una vez que dicen sí, bueno, fueron 300 dólares esa, esa fee para ver cómo está. Después que le dicen que sí, después le dicen, ah, ok. Ahora resulta que usted sabe que tiene que pagar una cuota de 2.500 dólares adicionales para poder ser aceptado para inscribirse en la asociación. Y entonces te dice, bueno, ¿y dónde está eso en los gastos de cierre? Y todo, no, no, señor, esto tiene que ver con la asociación. Ahora imagínense cuánto representa para una persona de repente sacar $2.500 para que la asociación lo acepte. Hay asociaciones, ahorita acabo de cerrar con un cliente, un Tom House en una organización muy modesta, muy sencilla, y resulta que tuvo que pagar $1.500 de esa. Y él me dice Golver, pero ya lo sabía, ya yo le había dicho, esa tasa o ese pago de capitalización supuestamente es un fondo que tú le tienes que dar a la HOA &E para formar parte de ella inicialmente. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta información tienen que manejarla, tienen que saberla y tienen que memorizarla. No hay manera de que usted no comience un proceso de venta si no interpreta bien lo que está ahí en, en, en el MLE, lo que es las siglas. Hay siglas como tú los dices. A veces esas casas te significan que pueden estar pendientes. Otras casas, la S puede ser SOL, que están vendidas otras pueden ser rc rcle que están alquiladas otras pueden ser wt que fueron retiradas otra puede ser c que ya están canceladas en el listing y esa, esa todas esas siglas las podemos ver en una clase exclusiva de MLS que voy a dar pero tiene que ver con todas esas siglas que te pueden determinar el estatus no me refiero ahí porque esa parte sí la compré entonces cuando okay. uno va a fuera el mercado cuando uno va a buscar la propiedad okay. en la Cuentan que empiezan con O y siguen los números de la propiedad en el MLS para uno ubicarla. El número de MLS. Exacto. Hay unas que empiezan con O, otras empiezan con S y hoy vi una que empieza por A. Sí, bueno, debe, puede ser la A de activa, puede ser la E de que fue vendida o está vendida. Habría que analizar exactamente eh, de, en, qué, en qué consiste esa, esa nomenclatura, porque las mayorías comienzan por S. Sí. las mayores empiezan por o, o. Este, una de s si quieres te paso por whatsapp la propiedad sí, pásame pásame por whatsapp y yo te doy la respuesta pero no te oigo, se te oye entrecortado ok, okay. pero pero es importantísimo señores los códigos de construcción yo ahorita voy a meterme en el mls para que vean y vamos a analizar eso eh, vamos a ver si me puedo compartir la pantalla aquí y quiero compartir la pantalla. Eh, vamos a ver. Para que vean todo lo importante de. Mmm, Dame un poquito de paciencia. Voy a compartir aquí. Si hay alguna pregunta, mientras estoy compartiendo la pantalla, sí, ahorita tuve. Sí, yo tengo una, una pregunta. Um, en relaciones con otro tema, o sea, similar. Los códigos que te dan lo que es, no sé si hay códigos o dónde buscar lo de los socavones. Sabes que en Florida hay, hay diferentes sitios. Tengo entendido que la parte oeste, o sea, hacia Tampa, hay más. Eh, sé que hay un mapa de socavones, pero en el MLS, ¿nosotros tenemos acceso a eso? Buenísima pregunta. Déjame eh, tratar de entender: socavones serían los sick -hole. Eso mismo, sí. Oh, okay. Perfecto, perfecto. Buenísimo, sí. FEMA, que es la organización que tiene que ver con todo lo que es inundación y terreno, este, contempla algunas características de los socavones, pero en realidad los vamos a conocer como SICKHOLE. S-I-C-K-H-O-L-E. Eh, algo así se escribe, cualquier cosa. S-I-C-K-H-O-L-E, creo que es así. O HERTISH, creo que también se. Conocen, bueno, que, como... es cuando, que es cuando las casas de repente se el asfalto o la casa se hunde. Se hunde, se, Perfecto. se haga, literal, hecho. exacto. Sí, literalmente. De hecho, cuando tú haces, eh, eso es algo que es imprevisible, que tiene que ver también con el ambiente, tiene que ver con ríos de agua subterránea, tiene que ver con, con erosión, tiene que ver con erosión. Es involuntario, pero hay algo interesantísimo y eso me va a llevar a otra. ¿Qué es los seller disclosure? Ustedes saben que lo primero que usted debe hacer, entre muchas cosas, es que usted debe pedirle al seller que le haga un disclosure de cómo está la propiedad. El seller, esa, esa, ese formato lo van a ver y vamos a tener una clase de todos los formatos que hay allí en el For Simplicity. Y en, ese, y en esas declaraciones, está ahí, le preguntan al seller. En su casa ha sufrido de un sick hole en algún momento o los alrededores de su casa ha habido un sick hole. El seller tilda, sí, no o no sé. Hay esas tres opciones. La respuesta puede ser sí ha habido, no ha habido o simplemente el seller pone no sé. Esa es la importancia del, 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 del seller disclosure porque el seller disclosure te va a echar todo el cuento de su casa. Mis pisos están bien, mis techos están bien. Entonces la respuesta... Ya están, ya están las preguntas pre-señaladas eh, pre, pre, pre y hay tres opciones, sí, no y no sé. Y hay otro, otro espacio de, si quieres hacer observación. Entonces, esa pregunta que usted hace efectivamente la maneja muy bien el, 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 el seller disclosure. ¿Y dónde puedo recurrir yo a los con El tema de los SIGHOL es que es algo que no es previsible, no es manera de prever aquí va a haber un hole porque normalmente usted hace la construcción prepara todo el piso, hace todo el tema de construcción. Aquí los expertos, tengo ya varios agentes que son, eh, aquí tengo a Graciano, que es un compañero de nosotros, que a él le gusta mucho el tema de la construcción y hay ingenieros que se encargan de eso. Pero cuando tú haces todo, haces el tema del aplanamiento, el levantamiento topográfico, haces los retention pounds. Señores, como realtor, tenemos que hablarle a los clientes. Ah, cuando un cliente le dice, un laguito, qué bonito ese lago, eso no es un lago, eso es un retention pound. Que es una zona para, recaudar, para recoger las aguas de lluvia y ayuda a cambiar las zonificaciones de inundación también. Ahora, volviendo al tema de los sijoles, el sijol es imprevisible, porque puede ocurrir: de repente una tubería interna se rompió con el tiempo, de repente una corriente de un afluente, eh, eh, los acuíferos, que son esas aguas que van a nivel del subsuelo, se pueden ir generando. Eh, una filtración que fue imprevista, un tubo de agua, un sewer que se rompió y nunca se vio. Entonces, no hay un código que te diga aquí hay más sick que en otro lado, porque es imprevisible. De hecho, nadie compraría eh, una propiedad donde dice no, se presume que en este código de área lo que sí puede haber es dónde sí surgió un sick Entonces, eso sí debe estar registrado. Entonces, usted coloca en el canal de YouTube, bueno, perdón, en el buscador que todo lo sabe. Y usted le pone Sick Hall, áreas de, áreas de impacto. Es decir, áreas donde impactó el Sick Hall. Ahí se van, pero entonces obviamente usted empieza a investigar por qué se impactó ahí. La mayoría de las veces le va a decir se reventó una tubería, eh, hubo una mala planificación, hubo un mal desarrollo. Es decir, y eso es lo que te va a demostrar. En el caso de los clientes, es bueno que ellos lo conozcan, pero normalmente eso puede tratar de espantar a los clientes. Eso es como el tema no, no estamos hablando de ocultar esa información, sino de que, de que tú puedes hacer una revisión si en esa urbanización ha habido un impacto de un seichol. Si no ha habido un impacto, prever qué va a ocurrir, eso es algo que verdaderamente es como prever un tornado. No se va a poder prever, es muy difícil pues, si no nadie construir allí. Hay factores externos eh, y hay factores, hay factores naturales y factores físicos humanos que lo originan, entonces es difícil preverlo, pero es muy bueno porque hablamos del tema y eso nos ayuda a entender que eso es algo que cuando usted vaya a hacer ahora el select disclosure o lo esté leyendo, usted va a decir, ah, mira lo que dijo en nuestro training que nos dijo sobre los six-hall o lo, como tú lo dices en español, los... Los socavones, los socavones. Sí, pueden tener otro nombre en inglés que no me recuerdo. Pero sí, muy buena tu pregunta. Y, y, y lo más importante es que veamos el Seller Disclosure. El Seller Disclosure es oh, un tema completo que les invito a que lo lean. A que lo lean y lo vean. Hay algo bien importante que yo hice. Eh, si hay otra pregunta por ahí, recuerden que hoy eh, vamos a ir tratando las preguntas y las vamos a ir respondiendo. Quiero compartir con ustedes. Eh, aquí me están escribiendo algunos agentes que me hacen preguntas. Por eso es que me gusta cuando se conectan, porque recibo las llamadas diarias de ustedes como agentes y estas reuniones son oportunas, porque esas preguntas, como la que me hizo la compañera sobre las inundaciones o los códigos de inundaciones y la que tú me estás haciendo sobre los psicólogos, son preguntas cuyo contenido les va a beneficiar a todos. Absolutamente a todos voy a tratar aquí de compartir muchísima información. Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí. Eh, muchísima información sobre lo que vamos a ver hoy y lo que siempre hemos estado viendo. Aquí, por ejemplo, miren, fíjense bien, si están viendo, confírmenme si se ve la pantalla, la pantalla que tengo ahora. Sí se ve, ¿verdad? La de Agent Trust Realty. Si ¿Sí la están viendo en el canal de YouTube. ¿Sí se ve. ¿Sí eh, la no, se, se ve la, la pantalla donde tienes como el buscador, o sea, el, 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 donde tienes lo, los archivos. ¿Y ahí se ve? ¿No se ve la pantalla de, de YouTube? ¿El canal de YouTube no se ve allí? ¿Quién me dice si se ve para ver? Para ver, aquí tengo preguntas. No, no se ve. No se ve. Mm. Aquí me hacen varias preguntas. Vamos a ver. Oye, no, ve. no se ve. ¿Por qué no se ve? Ahí debería estar viéndose el canal de YouTube. ¿Qué se está viendo exactamente ahorita el buscador? Vamos a ponerlo. Vamos a hacer unas respuestas aquí. Vamos, aquí tengo unas preguntas por el chat. Eh, buenos días, Aymara. Saludos. Golpe, me gustaría saber un poco más. bueno, Ya lo vimos, hablamos de eso. Uh, a price contingency y long contingency no, en bueno, la pregunta, imagínense. Vamos a tratar de responderla. También tengo desconocimiento sobre esos puntos y qué es importante a la hora de hacer una oferta. Buenísima pregunta, wow. Vamos a prepararnos porque estas son respuestas que deberían durar una hora cada, cada. Entonces tengo que sintetizar, así que en ese sentido les agradezco su paciencia. Vamos a tratar de sintetizar lo que es el Pricer contingency y el long contingency. Fíjense bien qué interesante esa pregunta. No hay manera, señores, repito, todo el mundo tiene que verse la clase. Cada una de esas preguntas tiene una respuesta en la clase que hemos dado en el canal de YouTube, que va a durar aproximadamente dos horas, hora y media. Tanto su broker como mi persona hemos dado esas clases. Por eso es que voy a tratar de sintetizar en cinco minutos eh, algo que deberíamos hablarlo en dos horas. Eh, por eso les pido un poco de paciencia a la hora de explicarle. Esto es lo que es un reto porque lo pone a uno en su capacidad de síntesis hasta qué punto lo podemos hacer. Primero, qué es contingency. Esa palabra, ¿qué contingency. Hay algo que yo aprendí en todo mi proceso de formación que hace referencia a la palabra mal entendida. Si usted en una oración no entiende una palabra, usted debe aclarar esa palabra. No hay manera de que usted pueda entender el contexto de la oración si usted no entiende una palabra. Y para eso hay técnicas que se llaman técnica de la palabra mal entendida o técnica de aclaración de palabras. Entonces, si usted no entiende lo que significa la palabra contingency, porque de repente lo, ya entendí, es un préstamo. Appraisal es un avalúo. Ya lo entendí, pero contingency, Dios mío, ¿qué es conting o contingente o contingencia? Entonces yo lo invito a que usted trate de aprenderse primero el significado de todas las palabras del contexto de la oración. Y posteriormente usted va a ver cómo que se ilumina su vida en el conocimiento. Entonces la contingencia es que es una condición que se debe dar para que esto ocurra. Cuando yo digo es... Eh, yo para enamorarme de ti es a, a, el amor contingency, requiero que se dé la condición de respeto, la condición de que tú también me quieras, la condición de que tú también este, sientas fidelidad y compre. Entonces, si no se da esa condición, en consecuencia no hay relación. Porque no solamente basta el amor, hay que cumplir esa condición. Hasta ahí vamos bien. Es una condición que debe darse. Entonces, el appraisal contingency es: yo te voy a comprar la casa y te voy a hacer una oferta por 300 mil dólares. Muy bien, pero esas 300 mil dólares tienen primera condición, un appraisal contingency, es decir, la contingencia de que ese appraiser o ese avalúo o evalúo. Represente el valor de los 300 que tú estás pidiendo, lo lo, lo, lo lo avale, lo represente. Que el Appraiser diga que esa casa vale 300 mil dólares. Si el Appraiser no lo dice, ¿qué quiere decir? Que no se cumple la condición. Y si no se cumple la condición, yo simplemente dije: mira, yo te ofrecí 300 mil, pero esos 300 mil dólares están condicionados a qué? A un Appraiser. Si ese pricer viene por debajo de 300 mil dólares, la condición que yo te pedí para hacer el contrato contigo no se dio y en consecuencia no hay contrato. ¿Quedó claro eso en, en dos minutos? Escríbanme, por favor. Si sí quedó claro, no entendí. Bueno. Y el mismo principio ocurre para el long contingency. El long contingency es lo mismo. Fíjense que, que, cómo se les clarifica todo. La contingencia, ¿cuál es? Bueno, de que a mí me de un préstamo. Es decir, nos vamos a la playa si sí conseguimos carro. ¿Cuál es la contingencia? Conseguir un carro. Si no hay carro, habrá mucho deseo de ir a la playa. Pero, señores, no hay carro. En consecuencia, no se dio la contingencia, el contingency, la condición necesaria para que esa operación se dé. ¿Sí se entendió? Entonces, si yo vengo y digo, yo quiero, yo quiero, yo te voy a comprar la casa en 300 mil dólares, pero tengo una contingencia una condición. ¿Cuál es? Que me aprueben un préstamo. Si a mí no me aprueban un préstamo, me disculpa, pero yo no te lo puedo comprar. Y te estoy diciendo que tengo un long, un long contingency. Es decir, que tengo una condicionalidad para poder materializar esta oferta. ¿Verdad que quedó bien claro ahora? Entonces, cuando usted vea la palabra contingency, hay una condición. Entonces, trate de usar esa palabra para que se le haga más claro en el método de aclaración de palabras, con oraciones asociadas a eso en su casa. decir, mi amor, bueno, nos vamos hoy a la playa, le dice a sus hijas, hoy salimos al parque de Disney, pero con una eh, contingencia limpieza de los cuartos. Si no limpian los cuartos, si no se da esa condición, no vamos a Disney. Pero mamá, tú dijiste que íbamos a Disney, sí, yo quiero ir a Disney, pero con la condición de que usted arregle el cuarto. Hay una contingency. Si esa contingency no se cumple, lo siento, tendríamos muchas ganas de ir a Disney, tenemos el espacio anual, podemos ir cuando queramos, pero hay una condición que no se dio. Entonces, en materia de real estate, cuando usted le dice a Pricer contingency, es yo te compro tu casa en los 300 mil dólares, pero con la condición de que la pricer me dé ese valor de la casa, porque es el valor que tú le pones a la casa, el valor que sumete la pricer aquella persona que envía el banco y que aplica las normas USPA, aquellos que fueron a la escuela de real estate, pero todos pasaron por la escuela para recordar a la escuela de real estate, que son estas normas, ¿verdad?, que va a establecer el, el, el que va a regular la forma como el evaluador va a hacer todo su análisis. Si dice ese appraiser que esa casa vale 300, el banco le va a prestar en base a los 300 mil dólares. Pero si ese appraiser dice no. Yo no, esta casa lo que vale son 280 mil dólares. El banco le va a prestar hasta la información que le dé la price. En consecuencia, si yo tengo la price contingency, digo, señores, yo no le, eh, el, el, la price de esa casa dio 280, yo le ofrecí 300, inclusive le di 5 mil dólares de depósito de buena fe. Odio, bueno, odio. Me molesta cuando me llaman los agentes y me dicen... Golver di un escro, agarré un escro, le pasé un escro y yo le digo, no te entiendo. Sí, bueno, yo di tres mil dólares de escro y el escro viene para acá y, sí, pero ¿cómo se llama esos tres mil dólares? ¿Eso es un escro? No. El escro es el nombre de la cuenta donde va a como que tú de, de una cuenta corriente, de una cuenta de ahorro. No te entiendo, le digo yo. Escro es la cuenta. ¿Verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué va a poseer ese entonces Tú dices, di un depósito de buena fe. Te hable como un profesional. Di un depósito de buena fe. Di un depósito en garantías. También se le conoce en inglés como ear money. O sea, un depósito de buena fe. Pero no me diga, di un escro. Bueno, como leíste una cuenta. No. Es un depósito de buena fe. Entonces, cuando usted le dice, mira, yo te di el depósito de buena fe, 5 mil dólares. Y te firmé el contrato, de aceptar el contrato por los 300 mil dólares. Pero resulta que la casa vino a costar 280, que fue la Pricer. Pero como yo tengo una Pricer Contingency, una condición, y la condición es que ese Pricer vino por debajo del monto, yo me puedo retirar dentro del laxo de tiempo que usted haya establecido en esa oferta. Y como me puedo retirar, y estoy en mi derecho porque tengo a Pricer Contingency, entonces yo me retiro de la oferta y usted me debe devolver íntegramente los cinco mil dólares de depósito de buena fe o depósito de garantía. No me vuelvan a decir de escro, no, de depósito. ¿Quedó claro eso? Lo mismo ocurre con el tema del préstamo. El loan contingency que usted lo coloca en la oferta, que normalmente colocan 30 días, y eso es otro tema que podemos hablar, el loan contingency es igualito. Yo te compro la casa. En 300 mil bolívares, dólares, perdón, con la condición de que a mí me aprueben el préstamo. Eso es el contingency. Si a mí no se me da esa condición, yo lo lamento, pero no te la puedo comprar. Eso es lo que dice esa plagia. Ahora, y ojo, blin blin con esto. Si esa, condición no, si esa condición no se da, hay un tiempo perentorio. Por eso es que cuando usted hace la oferta, usted debe hablar con su, con su cliente y decirle: Tenemos, y es lo que llaman las puertas de salida, las puertas en las cuales yo me puedo salir de la negociación sin que el, nuestro cliente o el buyer pierda ¿qué? su depósito en garantía o su depósito en buena fe. Y es que yo digo: Bueno, yo de periodo de inspección tengo tantos días. Si yo en esos días yo me puedo retirar si la inspección de la casa no me gusta y no tengo que justificar, dependiendo de las condiciones del contrato, qué tipo de contrato es y eso lo explicamos más adelante o en otra pregunta. Quedó claro entonces el tema de la price contingency y el loan contingency. Ahora bien, presten atención. En el mercado actual, que es atípico, se está viendo que un 80% de las ofertas cuando usted se va al, 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 al MLS y va a buscar lo primero también que debe buscar, que es Realtor Remark, Realtor Remark, señores, que ahí están las observaciones o las condiciones que pone el Listing Agent o del Seller, siguiendo instrucciones del Seller, para que la operación se dé, ahí le pueden colocar algo que dice así, eh, que no acepta el appraisal Contingency. Si dice eso, no sé, tiene que estar consciente que cuando, cuando a, a, eh, haga la oferta, si el appraiser viene por un menor monto, él está diciendo de una vez, bueno, a mí no me importa si la casa de 300 mil dólares vino por 280. Tú, yo te escribí, yo te dije a ti que tú me vas a mandar la oferta sin la condición del appraiser continuo. Si te lo aprueban o no te lo aprueban, o si está de por debajo, si está por debajo, tú igualito te comprometes a pagar. Si está por debajo de 20 mil dólares, entonces tú tendrás que traer esa diferencia de tu bolsillo. Igual ocurre que te digan que no hay aprobar de long approval contingencies. Igualito, si te aprueban o no el préstamo, para mí es una obligación cash, entendiendo como cash aquella que no, no requieres de un préstamo para garantizar la compra. Eso es una operación cash. Nuestro subconsciente colectivo, nuestra psique colectiva latinoamericana, nos dice a nosotros que cash, inmediatamente imaginemos que traduce nuestra mente, el subconsciente traduce efectivo. Entonces se imagina una persona, ah, hice una oferta cash que yo voy a llegar con un maletín de billete y lo voy a tirar y No, cash en realidad lo que traduce en los Estados Unidos es que yo voy a hacer la operación sin un préstamo o sin la contingencia de un préstamo. Independientemente, yo voy para los papeles, yo te compro esa casa. Normalmente puedes pedir una Pricer Contingency, debes pedirlo, a ver hasta qué punto esa casa verdaderamente te representa el valor de lo que te están pidiendo. Pero hay gente que simplemente la compra porque sí, porque le gustó, así esté 30, 40 mil dólares por encima del valor de mercado. De hecho, hoy día se está viendo que los CMA que uno están haciendo, el CMA de una casa te da 370 mil dólares, y termina vendiéndose en 400. Entonces tú dices, oye, Golver, ese CMA que tú hiciste, me lo hiciste malo, tú no estás, ¿sabes? No. Es que la condición del mercado, recuérdense que el CMA es un todo, todo avalúo, es un arte, porque está influenciado por la subjetividad de quien lo hace. Y como arte también tiene que ver el hecho de que las condiciones de mercado aquí están cambiando de semana a semana. Entonces no sabemos si alguien se enamora de tu casa. Yo tengo un cliente ahorita que acaba de pagar 30 mil dólares por encima del valor tanto de, no solo se hizo un CMA, aparte de un CMA, se le pidió un appraisal privado. El appraisal privado le costó 300 dólares y el, y el tipo le dijo, mira, esta casa vale 370, pero me están dando 405 porque la mujer se enamoró, porque le encantó el patio, bienvenido sea. Y la terminan vendiendo. Y si se llegan a vender 3, 4 casas en la misma zona en ese precio. Pues allí es cuando el CMA va a empezar a cambiar y ya ahora van a hablar de 400 mil. Esa es la realidad y eso hay que decírselo con mucha, es difícil pero hay que hacerlo. Hablarle al cliente con verdad, decir la verdad. Fíjense bien esto. Ria que no que no diga la verdad, que no sea sincero, simplemente vende casas. Un verdadero Reactor es sincero. Si usted quiere vender casa, diga lo que se le ocurra para vender la casa. Pero riar porque es sincero y que no es sincero, simplemente estás vendiendo una casa. Y recuérdese que la intención no es hacer una transacción, sino una transformación de la relación que usted va a tener con su cliente. Eso me parece que es algo que tenemos que tomar bien en cuenta. Creo que este, quedó claro el tema de la price contingency y el lo contingency. Por favor, remítanse a las clases. Dígame. volver disculpa. Entonces, eh, aclarar nuevamente el loan contingency, si yo no o sea si un, una propiedad me está pidiendo solamente cash adicional a lo que es un dinero efectivo porque sabemos que la gente del norte ahorita tiene dinero en efectivo adicional a la modalidad que tiene el, el banco del profesor este con respecto a, a almost home que okay. pensé que otro, de solamente cash es como eliminar la opción eh, o la cláusula de loan contingency. Entendí, estoy en lo correcto. Wow, me ya, déjame, así no, déjame porque me, mezclates muchas cash, cosas. un modelo de ajá, cash solamente funcionaría este si en un préstamo mm. le quito la cláusula de loan contingency. Eso también funcionaría como cash. sí, ya fíjense. Es que, por eso te digo que esto es una clase de, de una hora y es un poco más compleja de, de explicarle en cinco minutos. Eh, te voy a explicar cómo funciona el modelo de préstamo Olmos Home. Olmos Home es un, una marca comercial de Hamilton, que es, que es que con la que trabaja mi hija María José, que les da, ahorita les voy a explicar un poco más o menos las herramientas que usted debe tener. Y también Olmos Home tiene que ver con, con algo muy importante, que es que en este mercado, tú vas a buscar, fíjate para, para aclararte esto. Vamos a hablar de Hormojón para que entender lo que, a, a la pregunta puntual que me hiciste. Vengo yo y empiezo a tramitar todo el préstamo. El lender, que es el que te presta el dinero, te dice: tráeme todos los papeles, vamos a sacarte todo y vamos a. Pero yo no tengo casa, no te preocupes. Tú quieres una casa eh, de 300 mil dólares, vamos a buscar, ta, ta, ta. Y empieza todo el proceso, a prepararte todo el proceso de préstamo. Te lleva tus recados, todo igualito. Resulta que a los 45 días o dos meses te, te dice eh, Hamilton, te dice María José, ya fue aprobado. ¡Wow! ¡Qué bien! Usted tiene aprobado un préstamo por 400 mil dólares. No tienes casa todavía, no buscaste. Eso es lo que se llama comprar sin estrés y eso es uno de los modelos de negocio que se está usando mucho ahorita. Ok, ya tengo 400 mil dólares. Perfecto, entonces me voy a buscar una casa de 400 mil dólares. El, 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 ya, que se me, se, me, se me hizo una pausa aquí reconectando. El, cuando tú vas a buscar el, la empresa, el lender, en este caso Hamilton, él te garantiza por una decisión de un underwriter, que es la, último, la última parte del proceso de préstamo, que es como que decía el dedo de Dios que dice, aprobado. Ese underwriter te dice, tu aprobación está lista. Esto real, es un suyo. Ojo, siempre hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que tú cambies las razones financieras que dieron origen a ese problema. Es decir, ah, bueno, yo estaba trabajando, ganaba 10 mil dólares y el día pasado me votaron y me quieren ganar. Ah, ahí te bromaste. El underwriter te dice, yo te presto y estás aprobado, 100% aprobado. Condicional, hay un contingency ahí, ¿no? ¿Te acuerdas? Hay una condición. Ok, cuando yo salgo a hacer la oferta, cuando yo salgo a hacer la oferta... Yo le digo cuando tengo que tildar en mi oferta si es convenio, si es cash, si es FHA, si es VA, si es convenio, yo pongo cash. ¿Por qué pongo cash? El que está observando, por eso es que sí, es, importante es importante el importante. tema. Claro, el, ya te voy a explicar, ya te voy a explicar por qué pongo cash. El, por eso es que es importantísimo y es una de las ventajas que tenemos que nosotros estamos dando clases de inteligencia emocional, porque si tenemos que pensar desde el nivel emotivo del, del seller, del que está vendiendo. Cuando el seller ve y dice, tengo 20 ofertas, estas 15 ofertas dicen FHA, VA, convencional, eh, down payment assist. Y vienes tú, que eres el seller, ahora te pones el sombrero del Rialto del celibe y ves cash. ¿Cuál agarras? Agarro cash. cash. No, no tengo tiempo que perder. Ya este hombre me está diciendo que aquí no hay loan contingency. Aquí no hay nada de eso. Aquí es que él tiene la plata. De hecho, me manda hasta una prueba de fondos, si se la puedo pedir. O se la puedo pedir, mejor dicho. Entonces, ¿qué ocurre? Presten atención. Puede ocurrir que él te dice, ok, chévere, va, va al negocio, te acepto. Yo presento un préstamo. Él te va a decir, bueno, usted puede presentar el préstamo, pero independientemente usted del préstamo, usted le apruebe el préstamo o no, ya usted está comprometido a comprarme esa casa por este valor. A mí no me importa si usted quiere pagármelo con un préstamo. Yo quiero son mis 400 mil dólares. Pero no hay escondición, tú no te puedes salir. Ya yo sé que si tú me diste 5 mil dólares de depósito de buena fe y quieres salirte en 30 días, usted perdió 5 mil dólares. Porque el deber es que esto era cash y punto. ¿Puedes buscar un préstamo para pagarlo? Sí, puedes buscar un préstamo para pagarlo. El punto es que usted pague los mil dólares al momento. Ahora, lo que sí no puede hacer, si ¿sí se entendió, lo que sí, como no hay loan contingency, no, aquí no hay préstamo, señor. Yo le dije que yo quería mis 400 cash y usted me lo ofreció cash. Lo que sí no puede hacer es decir, ay, ¿sabes qué? El underwriter se echó para atrás. Y en consecuencia, no, te, no usted perdió, no hay manera de que usted se escape de esto. o por lo, Perdió no solo los 5 mil dólares, sino cualquier acción legal por daños y perjuicios relacionados con ese ofrecimiento. ¿Vieron? Ahora sí quedó claro tu, tu planteamiento. Entonces, vean lo importante de tener esta herramienta. Por eso es que mucha gente está ganando las ofertas, porque se va con un crédito ya aprobado. Y eso es lo que nos hace más tener herramientas de convencimiento. Entonces en estos días me llama una agente Goldberg. Las ofertas he mandado ya me dice lo positivo cuál es le digo yo bueno que okay, ya aprendí a hacer ofertas en cinco minutos porque he hecho tantas buenísimo ver el lado positivo de eso muchos agentes todavía no han hecho la primera cuando les he dicho que las pueden hacer ficticiamente pónganse a en sus casas aprendí a manejar For Simplicity, aprendí a tomar la firma electrónica del buyer aprendí buenísimo entonces aprendiste un montón Gracias a esta situación aprendí todo un montón. Pero ¿por qué no las ganas? Cuando ella me las manda, ojo con esta información que voy a dar ahorita, presten mucha atención, por favor. Cuando ella me manda la información, empiezo a leer. Eh, periodo de inspección, 15 días. Eh, depósito en garantía, 1.000 dólares, 500 dólares. Eh, yo le digo, mira, todas estas características indican de que no, ah, entonces ponen en artículos, quiero quedarme con la casita del perro que está en la parte de atrás, quiero quedarme con la desmalezadora que está, ahí. o sea que incluye además de la oferta incluye que nos deje la casita del perro la desmalezadora que está atrás entonces esto va a entorpecer en el mercado actual entonces se trata de que usted eduque a su cliente, eduque al comprador, el comprador tiene que estar tanto o más educado que usted en el proceso para que él lo pueda entender. Si no, el comprador va a pensar de que usted quiere un, ofertar un full price por el mero hecho de que usted quiere ganar más comisión. Porque esa es la mente que lo está dominando a él. Si no es que sea malo o sea peor persona, es que así está programado su mente. Usted ahora tiene que reprogramar ese pensamiento. Por eso es que no hay manera de tener, de ser un excelente agente de real estate si no tenemos de inteligencia emocional. Que por cierto, esa clase ya está colgada en, en, el, en, en la, el canal de YouTube. Quedó claro entonces el tema de, de. Y esas preguntas me ayudan a responder todo esto. Y es mucho, hay, hay mucho por qué saber. Mire, alguien me pregunta, golpe, pero es que ya yo me acabo de graduar y hay que aprender. Mire, este país tiene una ventaja. Que nos da con 30 días la posibilidad de obtener una licencia de real estate. Pero la verdadera. La verdad verdadera, desnuda de todo esto, es que también hay una universidad de real estate que dura cuatro años para obtener un bachelor degree. Cuatro años duran las personas estudiando. Ese libro que nosotros damos en la escuela, que son 19 unidades, ese libro se ve en un semestre o dos semestres, dependiendo de la universidad que lo dé. Usted lo ve en 15 días. ¿Qué quiere decir con esto? Que. Para usted ser un verdadero profesional debe invertir, debe invertir en conocimiento. Aquí se me está saliendo el, el, el Instagram, vamos a ver cómo hacemos para conectar. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué pasó? Ok, vamos a ver. Entonces es importante que tengamos claro que, el, que no es tener la licencia, es tener la licencia, es tener la licencia, es tener la licencia y vamos a otra vez en el live, ok. Es tener la licencia. Y empezar el proceso de educación. Si les estoy diciendo que para ser un verdadero profesional el de Estado debe estudiar cuatro años en una universidad y pagar, no sé, 100 mil, 200 mil dólares que cuesta una carrera de este tipo. El Estado le dice a usted, señor, es como que le dijeran a usted, usted va a ser abogado en un mes. Y se saca la licencia y presento y ya tiene para trabajar en la barra de abogado. Pero ¿cuántos años tiene que estudiar un abogado para verdaderamente aprenderse la ley? Cinco años. Esa es la misma. Lo que se invierte es que me dan la opción, bueno, sale a ruedo y aprende. Pero si usted no se forma lamentándolo mucho, va a ser un vendedor de casas. Hasta ahí va a llegar. Y vender casas es lo que le da la licencia. Pero ser un profesional en real estate requiere de un proceso continuo de educación sistemático y responsable. ¿Ok? Seguimos entonces. Otra pregunta. Wow, ya son las dos, imagínense. Vamos a ver qué otra qué yo quería compartir yo no sé por qué no estoy compartiendo vamos a ver si aquí se ve sure, por favor ahora sí se ve la pantalla de agent real y el canal quién me dice por favor que me apoye ahí sí, se ve eh, YouTube ahí muy bien se ve YouTube buenísimo gracias 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 eh, sí aquí están fíjense bien eh, porque quiero que todos estén inscritos nosotros somos un universo de Uh, de casi de ella pasamos los 300 y largo, ¿no? Entonces, fíjense bien, to, aquí hay solamente 47 suscritos. Aquí no hay cuentos, no hay chisme, ni hay novela. Aquí hay es puro conocimiento, desde inteligencia emocional para real estate, open house y más. Estos son contactos con el manager. Aquí ven a su broker Juan Parada dando el down payment, así. Aspectos básicos del MLE, cómo preparar un, ML, un CMA segunda parte, cómo reparar tu crédito, cómo hacer flipping house, proceso de venta, ventas vacacionales. Aquí estoy: en contacto con aspectos básicos de la oferta, contrato farbar. Aquí está todo, señores, y mucho más. Y cada, oh, si usted ve acá, hay dos horas. Mire, esta clase tiene tres horas. Aquellos que me preguntaron sobre la inspección y el adendo, tres horas. La clase del contrato. ¿Cómo llenar el contrato FAR y la firma electrónica? Mírenlo, cómo está aquí. Interesantísimo. Eso está ahí. Por eso es que para mí, y lo voy a seguir insistiendo, es mandatorio que aquí por lo menos hayan 200 agentes inscritos. Si no los 300 y tanto, por lo menos 200. Pero todos deberían estar aquí. Así que si no se ha suscrito al canal, por favor, hágalo cuanto antes. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que eh, es una herramienta indispensable y me va a ayudar tanto usted como a mí y recuerden que somos dueños de nuestro propio proceso de aprendizaje ahora bien estoy abriendo acá si ¿Sí se ve la pantalla el canal la página web eh, la página de WhatsApp mía quién me apoya con eso se ve la página de WhatsApp sí 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 porque a veces me he puesto a hablar y no se estoy viendo eh, sí se ve Vamos a poner aquí, ¿se ve la página? Ok. ¿Sí se está viendo? No, no me responde sí, sí, nada. sí se ve. Ok. Fíjense bien. Cuando yo les digo a ustedes, señores, que debe, aquí hay doscientos y tantos agentes inscritos. Usted debe necesariamente chequear cuando llegue una información de Next Level Legend. Next Level Legend no es chiste, ni cuento, ni novela. Aquí no hablamos sino estrictamente de lo académico de los training. Entonces, vea toda la información que hay aquí. Usted debe saberse ya todo lo que está aquí de memoria. Mire esta parte. Curso de LMLS en español. Usted le da este botoncito y ya tiene todo el LMLS en español. ¿Eh? Vamos a hacerlo aquí. Goldberg, que yo no sé manejar bien el LMS, Aparte, que eso es una herramienta que se lo da. Aquí lo tienen. ¿eh? todo el curso, cómo envío la descripción pública, enviar propiedades por correo electrónico. Y este país es tan bondadoso con los hispanohablantes que usted puede ver que todo está hecho en perfecto español. Casualmente es un venezolano el que narra todo esto. Y aquí hay más y más. Hay tres páginas de esta. ¿Se dio cuenta de lo interesante de todo esto? Eso está ahí. Entonces, el Goldberg que me está enviando esto, aquí está el eProperty el, el, el Watch que nos permite estar en contacto, ¿se acuerdan lo que es un CRM? Que, que está, ¿eh? Ahí tiene un video que le dice ¿qué es el, el Property Watch? ¿Cómo estoy en contacto con mis clientes? ¿Cómo hago para enviarles correos electrónicos automatizados? ¿Cómo hago para que mi cliente esté al día? Eso está ahí, eso usted lo está pagando, señor. No, voy que yo tengo una franquicia y yo me pagan una plataforma, un, un CRM, eh, Customer Relationship Management, significa eso, una relación de manejo de cliente. ahí lo tiene y eso lo paga usted eh, eh, Go MLS señor tiene que bajar la aplicación en su teléfono de Go MLS sigo mandándole los eh, cómo trabajo con compradores aquí tiene una un, un, esto es un, de la alianza que tenemos con el profesor José Antonio y a través de María José y Hamilton recuerden lo que les he dicho usted puede tener un préstamo usted le da aquí y hay toda una lámina, vea, vamos a ver si se está viendo, de cómo manejar un comprador, cómo es la entrevista. ¿ah? Directamente, usted sabe cómo manejar esto. Respetamos la opinión de, el, del el origen de la información, que es el profesor José Antonio Velázquez, que es toda una institución en, en educación. Nosotros hicimos una alianza con él, y, y vean lo importante que nos suministra. Cómo aprendiendo otros objetivos de aprendizaje la quinta semana cómo se trabaja con un comprador, cómo es la entrevista, pasos para entender un comprador, cómo es la entrevista inicial, calificación financiera a cargo del, del prestamista. Toda esta información está ahí. Entonces alguien me dice, ¿cómo le va a dar clase hoy? Pero miren todo esto, cómo llenar el formato, cómo aprender a trabajar con, con inversionistas extranjeros. Todo eso se los estoy sacando literalmente de aquí. Después tienen un grupo de publicaciones ATR. Que aquí usted se puede suscribir directamente y este sí es un grupo de Ustedes, como compañero, eso no lo dirijo yo, lo dirige otra compañera, pero usted puede meterse ahí. Aquí están nuestras clases, nuestro próximo curso de real estate, que es el, té el lunes. Así, si tiene un conocido, alguien que quiera estudiar para, para formar parte de esta industria de real estate, pues aquí le puede decir que el lunes comenzamos. Sigue nuestras clases. Alguien me decía, esto es importantísimo. Yo trato, a veces usted me va a decir, que yo guindo a veces información eh, ¿por qué la pongo fíjate tú esto está ocurriendo muchísimo que es un esto está en for simplicity en todos los formatos todo esto lo tienen ustedes señores aquellos que tengan el MLS todos y entonces aquí qué es esto esto es cuando usted es dueño de la propiedad y la quiere vender o tiene algún interés con el vendedor o el comprador es decir es un familiar directo es un tío, un sobrino o está vendiendo su propia casa, es indispensable, es mandatorio que usted imita una licencia, un disclosure, uh, licenses, disclosures, personal interest in property. Es decir, que usted, que el licenciado está notificándole que tiene un interés especial en la propiedad, porque la propiedad. El, el licenciado está activo e inactivo con una licencia de real estate y tiene personal interés en la propiedad. ¿Por qué tiene personal interés? Bueno, porque es el dueño. Y ese disclosure debe hacerlo porque si no estaría violentando una disposición del código de ética, del, de, del código de ética del, 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 del real estate. Entonces, todo esto yo se los pongo porque hay personas que... Van, van al momento del cierre y al final se entera el seller o el, o el buyer de que el comprador o el seller era un, el propietario, era, era también tenía la licencia de Rialto. Y si él no se ha dado por notificado de eso, él puede rescindir de esa operación porque actúa en desventaja porque usted tenía un nivel profesional de aprendizaje. ¿no? ¿Saben qué interesante? Aquí les sigo. Esta, esta parte. Eh, si, si están viendo la lámina que estoy compartiendo ahorita, por favor, si me confirman, siempre es bueno. Esta parte es importantísima porque siempre me dicen, Goldberg, tengo un cliente, ¿qué pregunta les hago? Eh, ¿Cómo hago con el tema del préstamo? Sencillo, usted llegó, se metió aquí en este enlace, que María José, que tiene licencia del de, de MLO, en este enlace le va a preguntar todo. Le dice el nombre del formulario, el número de socio, si lo quiere. Okay. Nombre de su reactor, en caso que usted sea reactor, y usted le dice inmediatamente, desde, desde tomándose un café en su casa, ¿tú quieres calificar? Vamos a ver, esto no te va, si no coloca aquí y, eh, el social, eh, perdón, si no da su social security o simplemente el proceso de precalificación, no le va a, a, a correr su crédito. Importantísimo. La precalificación, en el 90% de los casos, no le van a correr su préstamo. En la preaprobación, sí, y en la aprobación, desde luego. Pero por favor, entonces usted llega y le hace esta pregunta a su cliente. Fíjate que lo tiene en el teléfono y se lo estoy mandando en el grupo. ¿Tiene seguro social? Sí o no. ¿Qué tiene que envía a su empleador? ¿Tiene un final una W2, una W2 o un 1099? Esto le hace a usted más fácil, porque de repente usted se lo sabe, pero ahora lo tiene por escrito y va tildando con ellos. Los taxes, retorno de los taxes. El credit score, ¿cuánto lo tiene? ¿Es su primer comprador o has tenido otras propiedades? Lo coloca aquí. ¿Vives rentado eres propietario? La renta tal. ¿Qué deudas aparecen en tu crédito? ¿Qué tipo de propiedad quieres comprar? O sea, todo está aquí. Yo, digo, yo no sé cómo precalificar. No me sé las preguntas. Bueno, hijo, pero si las estoy mandando en un formato. Ese formato lo que tienes es que llenarlo. Y en consecuencia... Ah, entonces, al fin, vean todas las preguntas que están, porque a estas se les puede olvidar uno. Yo a veces me estoy aquí tomando, echándome trago en una un, un atasque que me dice alguien golpe. Yo quiero precalificar 20 para acá. Vamos a llenar aquí. Ta, 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 ta. Listo. Ahora, ¿qué queremos hacer? Al terminar todo esto, ¿en ¿qué trabaja? Usted tiene dos opciones. Una, le da Summit y esto va a ir directo a la Lender, la MLO, que en este caso es María José. María José, usted la llama, María José, te envíe un potencial cliente para precalificarlo. ¿Qué opinas tú como profesional? Y según el criterio de, 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 de tu compañía, que es Hamilton, ella te va a decir, sí, me parece que sí, puedes, puedes precalificar para un préstamo de 400 mil dólares. Está buenísimo. Ahora tenemos que corroborar que todo esto que tú me dijiste aquí, es verdad, porque recuérdense, por eso que es una precalificación, es al ojo por ciento. Porque esto no se ha probado, no se ha demostrado que efectivamente tú ganes eso o que efectivamente tú tengas las deudas que aparecen ahí. Porque cuando esto va a un sistema o cuando esto va al, al buró de crédito, las, las, las tres compañías que reportan crédito a lo mejor te dice otra cosa, pero usted está precalificando. O si no, no lo quiero mandar a María, le doy creando un PDF, por eso le di allí, y aquí está el formulario, mírenlo. ¿Lo quiere cargar por escrito? Listo, no hay ningún problema. ¿No quiere mandárselo a María? Bueno, aquí tiene, imprima esto. Y es la misma pregunta que están aquí, aquí las tiene escrito. Señores, no hay manera, no hay excusa para no tener, para aquí lo tienen por escrito. Y ello va a dar todas las respuestas que usted dio, le saben. Las imprime y las tiene allí. Ya no hay manera, ya no hay manera de que usted. Entonces, aquí le estoy dando la herramienta. Golbert, yo no lo quiero hacer con María porque la quiero, por ejemplo, no, con José Antonio. Yo quiero hacerlo con, no hay problema. Hágalo con el que usted quiera. Una de las, de las bondades del de, de, de broker y de su filosofía es que nosotros respetamos toda su decisión y autonomía. Es su empresa. O de repente ellos no dan créditos para extranjeros y usted quiere un crédito para extranjero. O, o no aprueban préstamos VA y usted, si quiere, no sé, habrían que hablar con ellos que aprueben. Después viene otra herramienta importante, señores. La, el 10 el Minute Website. El 10 Minute Website es una herramienta súper importante. Esto le va a permitir a usted el primer mes, como se le dice, es una cuota gratis. Incríbase. No le gustó o le gustó, pero no quiere suscribirse al pago mensual de 35 dólares. No lo haga, pero tuvo un mes de aprendizaje. Entonces, todo esto es información importantísima que está ahí. Entonces, me llama poderosamente la atención de que. Eh, pocos lo están chequeando. Y cuando entonces me hacen las preguntas y yo vengo y les digo, ¿lo viste que está en el grupo? Muchos se molestan, pero señores, ahí está el canal de información. Eh, todo lo que tiene que ver con. Estas son. Cuando yo ustedes ven que coloco acá, es porque estoy dando respuesta a algunas preguntas importantísimas. Eh, aquí tiene que ver con que. ¿se la... acuerdan cuando les hablé de.? de que debe hacer el disclosure de que es Reactor. Aquí están los artículos del código de ética de la asociación de Reactor, que contempla que si usted es el dueño de una casa o una inversión o cualquier otro interés que usted tenga, usted debe hacer un disclosure de que la agente del comprador, y debe hacerlo por escrito, de que tiene licencia de real estate. Y eso, se y eso queda grabado. Voy a, voy a ver si puedo grabar este, este taller. Aquí les mando un toque de, de amor propio y de vivir el ahora. Este libro se los recomiendo, es sumamente importante, eh, tiene que ver mucho con mi filosofía de vida. Esto del libro que lo, que lo estoy viendo ahorita, lo leí, eh, tiene más de 2000 años, porque es el pensamiento filosófico que tiene que ver con la importancia de vivir el presente y no aferrarse, sobre todo, a esa comunidad de, de, esa comunidad de inmigrantes que somos, que nos aferramos a un pasado que no nos aporta nada, que más bien nos frena, que más bien nos detiene. En consecuencia es vital de que usted se desprenda de ese pasado, no se preocupe por el futuro y se dedique a vivir el presente. Ese libro es recomendado. Aquí tiene el, el evento de Mónica que va a haber el domingo. Tiene que ver con el autoestima, la neurociencia, mucho de lo que yo les doy a ustedes está allí. Uh, el broker tuvo la gentileza de obsequiar eh, unas entradas a algunos eh, compañeros que se vieron bien motivados es el domingo en Deltona, se le recomienda, ahí está, aquí están mis clases, y aquí hay mucha información, sigue los training de, de, de ten Minutes Website, aquí está la compañía de títulos, del abogado también, busquen llamar a Ronnie, y Ronnie tiene, aquellos que están nuevos, Ronnie tiene un grupo, Ronnie Henderson es el abogado que nos apoya a nosotros como compañía de títulos, y aquí les coloqué estos datos, por favor traten de ingresar pídenles que los ingrese a ese grupo y cualquier pregunta de carácter legal él los puede asesorar por el grupo O sea un grupo como el que yo tengo pero este es estrictamente legal y es un grupo bien interesante y él es muy colaborador Lo van, van a tener la oportunidad de conocerlo el día repito martes 4 de mayo a las 2 de la tarde 2 de la tarde él va a estar presente y pueden hablar con él para que los inscriba en ese grupo después está cómo funciona la planilla W9 eh, eh, si tiene un cliente en renta y Goldberg, cómo hago para, no quiero renovar, Estoy, aquí está la, la, la planilla de No Renewal Notice después tiene el, las cinco asociaciones en las que formamos parte, aquí las van a ver Miami, eh, Melbourne, Cocoa Beach, Norris, Association of Realtors, ORRA, que es Orlando y Oceana. Hay mucha información aquí ven informaciones, sigan las las páginas, hay mucha información que se repite, los costos de la asesoría. En fin, es mucho lo que se puede hablar y quiero que lo sigan consultando. Eh, cuéntenme si tienen alguna pregunta en relación a, si hay otra pregunta, vamos a ver, pregunta, miren, si, había muchas preguntas, pero se, se quedaron sin preguntas esta gente. Si hay alguna otra pregunta, ya quedan pocos minutos para concluir la sesión de hoy. De eso se trata contacto con Yo Hoy aprendimos de... Y aquí tienes todos, aprendiendo a trabajar con inquilinos. A mí me, a mí me pidió un agente en Estudio Goldberg, ¿por qué no hablamos de inquilinos? Bueno, vamos a hablar de inquilinos, pero aquí tienes un... Yo le dije, te metiste en el grupo. En el grupo hay, mira cómo, cómo trabajar con inquilinos. ¿no? ¿Cómo te metes en el Matrix? con el, el contrato list, pasos para atender un inquilino. Entonces, aquí están las preguntas. Tienes tiene una entrevista inicial, tienes un test que se te hace, requisitos para rentar una propiedad a nuevos inquilinos, copia de los últimos dos pagos, dos últimos estados de cuenta bancaria, todo esto está allí. Eh, yo siempre respeto la fuente, yo podría haber copiado todo esto y decirle que esto era originalmente mío, pero no, es un tema profesional, José Antonio. Sí, aló. Ahí tengo una pregunta. Aló, aló. Sí, bueno, entonces todo esto tiene que ver ¿eh? cómo trabajar con inquilinos y cuáles son las preguntas que hay que hacer. ¿Eh? Todo eso está aquí. Aquí están los que aplican. Aplic díganme, díganme. Ahorita que estás hablando de inquilinos, esa parte no sé que el fee cuando trabajamos con un, con un seller o un buyer son 4.95, ¿sí? Sí. Eh, wow. Ahora, el, el fee, cuando tenemos a alguien, de repente nos dejan una renta, ¿cómo se maneja la parte con, con el broker? O sea, esa, esa parte la desconozco. Wow, excelente tu pregunta. Excelente, excelente, excelente. Fíjate tú, eh, cuando hablaste del fee de $4.95, es un fee por transacción de compra-venta. ¿Ok? Tanto que vayas a vender una propiedad como que vayas a comprar una propiedad. Tanto que seas el listing agent o el buyer agent. Es decir, la operación. Es 4,95. 4,95. Ahora bien, eso es con lo que respecta a venta. En cuanto a lo que respecta alquiler, es simplemente el 10% de la comisión que tú percibes por la renta. Ejemplo, alquilate una propiedad y te dieron 300 dólares. Esos 300 dólares, y hay algo que es vital, sobre todo los que estamos comenzando y a los que no también, no piensen que los que tienen muchos años lo, lo saben o lo desconocen. Por ley solamente por ley de la Florida solamente puede percibir ingresos una compañía en real estate, es decir, el brokerage. Los agentes a título personal no pueden recibir dinero de comisión, sino lo deben recibir a través de su empleador. ¿Quién es su empleador? Su compañía o su brokerage de real estate. En su caso, Agent Trust Realty debe recibir los pagos. Entonces, si usted le dice, "Alquile una casa su comisión es de 300 dólares, usted va a hacer el cheque a nombre de Agent Trust Realty y Agent Trust Realty le va, le va, va a agarrar el cheque, lo va a depositar, lo va a cobrar y le va a hacer un débito del 10% de esa comisión. Es decir, le va, le va a debitar 30 dólares. Entonces, de los 330, usted va a recibir un cheque o una transferencia directa a su banco por 270 dólares dólares. Toda operación que usted haga debe hacerla a través financieramente y todo lo que tenga que ver con recepción de pago a través de su brokerage. Tanto es así que si usted recibe un regalo o cualquier beneficio una gift card también debe reportarlo porque si no podría estar incluyendo en un delito con responsabilidades eh, de delito de apropiación indebida y responsabilidades penales inclusivas y restrictivas de la libertad. Usted no debe manejar ningún. Golbert, el cliente le alquilé la casa y me dio 500 dólares. ¡Wow! ¡Qué fino! Me lo metí en el bolsillo y ya. Cuando usted me comenta eso, yo como manager debería estar mi, mi obligación notificarle al broker que usted está recibiendo un dinero directamente, ejerciendo una profesión de intermediación a través de su broker. Eso es apropiación indebida. Usted debe notificar: aquí están los 500 dólares que me dieron yo vengo a notificar para que me debiten mi 10%. Eso da 50 dólares. Es decir, pues si lo hace, hay un principio en derecho que se dice, la ignorancia de la ley no es excusa de su incumplimiento. ¿Qué quiere decir eso? Traducido es el hecho de que, ah, yo no sabía, yo me agarré los 500 dólares, me los metí en el bolsillo, y yo no soy responsable de no haber eh, reportado ese dinero al broker. No, eso no es excusa. De, eh, como le dice, la ignorancia de la ley no es excusa de su incumplimiento. Entonces queda claro que si usted percibe un ingreso por labores de real estate a través de su empleador, que es, es su broker, que es la licencia bajo la cual está, usted debe reportar eso a la oficina administrativa, agarra sus 500 dólares, el broker le recibe y le hace una transferencia directa por 450 que debita el 10%. ¿Se ¿Sí quedó claro? claro. ¿y qué pasa cuando el propietario es el, 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 el que está alquilando y es, y es Realtor a la vez o el que vende? En el caso de las comisiones con, con, con el corredor. Sí, bueno, si el, si el Realtor vende a título de uh, For Sale by Owner, no tiene que reintegrarle nada a, a, al, al... Porque no está haciendo las funciones de intermediación el broker. El realtor está vendiendo básicamente como un, un dueño de su propiedad. Y recuerden que dentro de las excepciones hay excepciones en las cuales se puede vender, eh, se puede hacer labores de real estate sin tener licencia. Y una de las excepciones entre otras es que cuando tú eres for sale by owner tú puedes vender tu propia casa sin tener licencia de real estate. Simplemente si el realtor lo está vendiendo bajo la condición de for sale by owner no debería pagar los 495. Pero eso es una, una... Porque básicamente estás haciendo directamente la venta. Ahora, si el Realtor lista la propiedad y la lista utilizando el sistema, ahí es distinto, porque él la está listando y la está utilizando, está utilizando su condición de Realtor y además va a colocar en el listing que, que el broker que lo representa es Agent Trust Realty. Entonces, hay que tener mucho cuidado en que condiciona cosas, es que ponga un letrero afuera que diga For sale by owner y otra cosa es que ponga su letrero que diga RealTortar y bajo ahí el logo de Agent Trust Realty. ahí sí estaría comprometiéndose lo que sí es importante entender ya lo aclaré hace ratico es que si el Realtor está vendiendo la propiedad con quien haga la negociación él debe hacer el disclosure de que él casualmente además de ser el vendedor de la propiedad él tiene una licencia de Real Estate para que el comprador sepa que está negociando en condiciones de inferioridad porque está negociando con un Forza y Bayonet que tiene una licencia, que tiene una profesión y esto le va a dar cierta ventaja a la hora de negociar y viola lo, el código de ética de real estate. ¿si ¿Sí quedó claro? ¿Halo? ¿Sí? Sí, correcto. Gracias. Okay. Sí, me contenta que hagan esas preguntas porque todo esto, de todo modo siempre es bueno que me llamen al directo y yo les aclaro con mayor. Pero fíjense toda la parte, miren, miren todo el contenido de alquiler que hay aquí, miren. Eh, Espera hay que se paso por paso, mire, paso por paso, paso. Yo todo esto lo hice, eh, este formato lo tengo yo hecho por mí también, pero se me ocurrió dije, bueno, si tengo una alianza con José Antonio, yo quiero que ustedes vean todo el, el apoyo que nos hemos dado. Estos son esfuerzos que hacemos nosotros para que los, los profesionales más importantes de la industria estén con nosotros y ustedes tengan toda esa información. Entonces, eh, eh, de esto es lo, lo bonito de esta empresa: que nosotros no mezquindamos ningún tipo ni nos apropiamos de ningún conocimiento. El conocimiento es universal. De lo que sí nos apropiamos es de las ganas de convencerlos a ustedes de que deben, deben profesionalizarse. No hay otra manera. Que si no estudiando y haciendo énfasis en todo esto. Como les dije, esto es una carrera de cuatro años a nivel universitario, que usted en 30 días ya tiene la posibilidad de ejecutarla. Entonces, valore mucho esta parte. Seguimos entonces con la parte relacionada, ya nos quedan tres minutos. quien tiene otra pregunta? Eh, espero que les haya gustado. Vamos a salir de aquí del. Eh, aquí tengo el amigo. Este tipo de actividades siempre las voy a hacer. De manera imprevista, con una hora de notificación, dos, dos horas de mañana a tarde, porque el contacto con el manager nos permite aclarar muchas dudas, sobre todo entre todos. En estos días me comentó un grupo, fíjense qué interesante, y él me decía: Este Golver, necesito estar con ustedes. Tengo tal pregunta y somos cinco agentes, estamos reunidos, estamos estudiando. Entonces, inmediatamente me conecté con los cinco agentes, me conecté con los cinco agentes, y ellos ellos me me conecté con los cinco gente e hicimos una reunión de zoom y perfectamente les aclaré los que podía aclarar ahí en unas preguntas esto es importantísimo wow sí se me ha olvidado mire eh, muchas veces pretendemos funcionar como abogados si bien es cierto yo, yo, yo soy abogado en mi país yo trato de no emitir juicios eh, legales aquí el reactor sé que tiene la intención de quedar lo mejor, informar lo más posible a, nuestro, a nuestros clientes. Eso es correcto. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque, sobre todo en la parte contractual, nosotros tenemos la facultad de llenar contratos, no de redactar contratos. Y en ese sentido, hay una serie de cláusulas que en el próximo contacto con el manager las vamos a hablar. Y en ese sentido es importante que cuando no sepamos algo, usted diga, vamos a remitirlo a un abogado. ¿Por qué? Porque una cosa es que utilice el cliente los efectos legales de un contrato y no pase nada a que en el futuro ocurra algo y el cliente en un proceso judicial o en proceso ante la corte diga no, pero es que Realtor me dijo a mí que ese artículo decía esto. Y entonces imagínese, usted va a ser responsable del ejercicio ilícito de una profesión. Y eso en este país es muy delicado. O sea, a veces me hacen preguntas y me dicen, oh, voy a hacer la oferta y con esto concluyo. Y yo quiero que tú me digas cuántos días voy a poner, cuántos es el loan approval. De hecho, el formato que tiene el, el, el For Simplicity contempla, eh, contempla todo el, el apoyo de. Eh, el Juan el, Su broker les puso una fecha, pero esas fechas no son mandatorias. Están establecidas ahí para que tú tengas un parámetro referencial que habla 15 días de inspección, 30 días de loan approval, 45 días de closing, closing date. Pero. Esto no es mandatorio. Entonces tú me llamas, por ejemplo, me llama eh, Elda y me dice, Golber, necesito que me hagas oferta, que me ayudes con la oferta. Ok, viste el contrato, sí, viste la clase, sí. ¿Dónde tienes duda? Bueno, en la línea número 87. Ok, eso significa esto, esto. ¿Qué es la price contingency? Significa esto, esto. ¿Qué es el effective de? Yo voy a ese punto. Ahora tú me vas a decir, Golber, ¿cuántos días pongo? ¿Cuántos loon approval pongo? No te puedo dar esa respuesta. Le voy a dar un, porque primero, tú conoces a tu cliente, tú sabes si tu cliente tiene posibilidad de que le den ese préstamo, tú conoces la realidad financiera, entonces no me pongas a mí, porque el subconsciente colectivo latinoamericano lo que busca ¿qué es, busca es que cualquier cosa, la responsabilidad la tuvo fue Goldberg, que me dijo que pusiera tantos días, y no funciona así, usted debe empoderarse y ser responsable de su decisión. Yo le digo, mira, si el, 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 la inspección, entre 15 y 7 días. Ah, pero es que mi cliente de la oferta dice que tiene que hacer cinco días de inspección, porque así lo quiere el listing agent. ¿Ves? Es decisión de ellos, es decisión tuya, es tu responsabilidad. Yo te digo en qué funciona, cómo funciona, pero no puedo hacerlo porque yo no conozco la realidad de tu cliente. No reconozco su realidad financiera, ni su realidad profesional, ni su estatus actual en la negociación. Entonces, es importante que ustedes estén claros en eso. Espero que esta clase les haya servido. Es mucha información, se dieron cuenta, ¿no? Que no paro de hablar. Y no paro de dar información. O sea, todo esto hay que reforzarlo. Entonces, por favor, quiero que hoy se suscriban los que no están suscritos al canal. Vean por lo menos una clase y las adelantan, las atrasan. Y nada, pues bienvenido. No se olviden, por favor, el martes, el martes a las 2 de la tarde. Deben estar presentes con carácter mandatorio. Si no pueden ir, tienen que mandarme una notificación o hablar conmigo porque no pueden ir, porque es mandatorio. Les agradezco su confianza, espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes, los que están por Instagram también. Uno o dos de ustedes, que esto los estremezca, que los mueva, que su frecuencia vibratoria cambie, y ya yo me siento sumamente satisfecho por haber logrado la tarea emprendida el día de hoy. Así que feliz día, les agradezco a todos su presencia, y recuerden, somos dueños de nuestro propio proceso de aprendizaje. Listo.